Esta sección es gracias al gentil patrocinio de los doctores Marina Eugenia Navas de García y Carlos Andrés García Girón, Clínicas de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Quinta Mami Carmen, con piscinas, cabañas, habitaciones, platillos exquisitos, bebidas y amplio parqueo. Hola amigos, soy la doctora Marina Eugenia Navas de García, cirujano maxilofacial con 12 años de experiencia. Trabajo y estamos a la orden en clínicas de especialidades Nuestra Señora de la Paz. Los procedimientos que pueden realizarse y para los que estamos a la orden para ustedes son cirugías de terceras molares, incluso bajo sedación o anestesia local, tratamientos de tumores odontogénicos, tratamientos de fracturas de la cara, extracciones de cualquier pieza retenida, colocaciones de implantes dentales. Aparte de eso, estamos a la orden en tratamientos de rehabilitación oral como caries de porcelana, incrustaciones inlay y onlay, blanqueamientos dentales, rehabilitación de implantes dentales. Para complementar su diagnóstico dental, contamos con un área de radiología donde se toman radiografías panorámicas y cefalométricas. Uno de los atractivos turísticos dentro del municipio de Alegría es el Mirador de las 100 Gradas. Ahora le invitamos a conocerlo. Encuentro ahora desde el Mirador de las 100 Gradas con Magdalena Campos. Háblenos, ¿por qué se llama el Mirador de las 100 Gradas? Pues porque lo hicieron, ¿verdad? Un lugar antes era un poco descuidado, por decirlo así, ¿verdad? Luego decidieron, ¿verdad? Unas partes fueron porque se ganó, ¿verdad? Con los turistas este evento tan bonito que tenemos, ¿verdad? Hicieron las 100 Gradas, luego le hicieron también este módulo de la que se llama el Mirador, ¿verdad? Entonces fue algo tan bonito, vea, que le hicieron. Entonces la gente le ha gustado mucho, más que todo la gente que viene de afuera. Pues y ellos siempre vienen, todo mundo que entra aparece diciendo, quiero ir a las 100 Gradas, vea. Y cuando ya se encuentran con la hechura del Mirador, dicen mucho, esto no estaba, vea, porque antes solo eran unas graditas, pero ahora sí, como usted puede ver, pues está muy bonito, pues y le llama mucho la atención. Y nos encontramos desde la primera grada para poder contar con exactitud las 100 gradas que, según dicen, tiene este mirador. Así que vamos a subir, acompáñenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 40. Hemos llegado hasta la grada número 50. Estamos prácticamente a la mitad de la 100. Y vamos a continuar a ver si llegamos con exactitud hasta la 100. 51, 2, 3, 54, 55, 56. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, empezamos a 10, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100 gradas. Son exactamente las que hay en este mirador. Y si usted, amigo televidente, está pensando dónde se puede quedar a dormir acá en Alegría, queremos presentarle la estancia de Daniel, este hermoso hostal. Me encuentro con don Freddy Mejía, quien es el propietario de este bello hostal llamado La Estancia de Daniel y que nos ha atendido, por cierto, muy bien. ¿Qué tal, don Freddy? Bienvenido a Turisteando Salvo. Bueno, muchas gracias y bienvenido indudablemente a mi casa, a nuestro hostal y también sus casas. Muchas gracias, amigos televidentes. Si usted está interesado o quiere saber qué puede encontrar acá, ahora mismo nos lo va a decir. ¿Qué encontramos? Bueno, en el hostal primeramente lo que encuentra es una familia dispuesta a atender al huésped, al amigo, a todo el visitante de Alegría. Aquí estamos su servidor y mi esposa Betty. Indudablemente también quiero decirle, mi familia, mis hijos se alegran cuando pues estamos siendo acompañados de gente que nos quiere visitar, por supuesto. ¿De cuántas habitaciones cuenta esa estancia? Vea, indudablemente el hostal comenzó con una necesidad, por supuesto de futuro, de que como lo que se sobrevenía para Alegría en términos de turismo, indudablemente precavimos que a futuro la gente también quería quedarse y pernoctar, por supuesto, en Alegría y disfrutar de este clima. Bueno, las cabañas son familiares, básicamente, y están dadas para el turismo en especial. Verá, son cabañas indudablemente de dos camas. Tienen una cama semimatrimonial, una individual. Todas tienen su baño con agua caliente. Tienen su televisión por cable. Y, por supuesto, tenemos las glorietas. Aparte de las cabañas, pues no es para estar permanente, sino que tenemos las glorietas para que también la gente pueda estar con nosotros un poquito más libre, más con espacio. Tenemos parqueo, ¿verdad? Para las cabañas, la necesidad de las cabañas. Y también tenemos lo que se refiere el wifi, ¿verdad? Que es también una necesidad últimamente muy moderna. Y lógicamente pues también la seguridad, que es una de las cosas importantes que estamos precaviendo siempre, de que el huésped esté relativamente seguro, pues sabe que nosotros vivimos acá, nosotros compartimos con la gente el tiempo en que están con nosotros. Qué bueno, don Daniel. Por favor, entonces, hagamos la invitación a la gente para que se venga y si les podemos ubicar, ¿dónde pueden llegar para que puedan consultar por las cabañas? Bueno, nosotros estamos sencillamente ubicados a media cuadra del Parque Central, ¿verdad? Sobre la calle principal, que es hacia Berlín, a media cuadra, y justamente también a una cuadra de nuestro atractivo principal, que es las 100 gradas, del mirador de las 100 gradas. Y nuestro teléfono es el 2628-1030,
y el 7876-5344, donde pues también pedimos por demanda, ¿verdad? Que nos llamen antes de visitarnos para poder hacer la reserva necesaria, por supuesto. Esta sección es gracias al gentil patrocinio de los doctores Marina Eugenia Navas de García y Carlos Andrés García Girón. Clínicas de especialidades Nuestra Señora de la Paz. Quinta Mami Carmen, con piscinas, cabañas, habitaciones, platillos exquisitos, bebidas y amplio parqueo. Me encuentro ahora con Roxana Jiménez en Quinta Mami Carmen. Roxana, háblenos un poco acerca de Quinta Mami Carmen. Quinta Mami Carmen les ofrece estadía para piscina, tenemos restaurante, pequeñas habitaciones para que las personas que vengan puedan estar un buen rato. Si no quieren estar todo el día en la piscina, pueden utilizar las habitaciones, que cuesta $10. También tenemos área de piscina, que son 4 piscinas para la familia, 2 para grandes, 2 para personas grandes y 2 para niños. Tenemos restaurante, que contamos con diferentes tipos de comida. Tenemos camarones, pescado, carne, pollo, hamburguesas, pupusas, tortas, hot dog, papitas, etcétera, y boquitas también. Quinta Mami Carmen, con piscinas, cabañas, habitaciones, platillos exquisitos, bebidas y amplio parqueo.